Argenis Esteban Bochian. Okay, he is Argenio. And this is what? Valeria Yolanda Yaz. She is Valeria or Valerie. This is him. Él se llama Dulvin. Okay. Esteban Boch, yes. His youngest son's name is Dolvin. ¿Y el tu nombre? Jimmy Anthony Boch, yes. And his oldest son is Jimmy. Pues la verdad es que como estábamos nosotros comentando con el pastor de que tenemos posibilidad de hacer una casita, entonces como estábamos escuchando de que estaban dando casas por Cristo, entonces le hablamos a él. Y entonces le dijimos que si había posibilidad, ¿verdad?, de que nos hicieran una casita, pues le damos gracias a él y a Dios en todo sentido, porque ya ves pues que aquí casi no sé, más que todo no hay dinero así pues para construir una casa. Entonces por eso es que acudimos a él. Okay. So the father was stating that the reason that they need a new home is because their income is really low. So he approached the pastor and explained their current situation, and seeing how Casas por Cristo builds homes for families in need, he asked the pastor if he could receive a blessing of a new home for his family, since here in Guatemala, he was stating it's really difficult for someone to build a proper home. Pues, primeramente, como le digo, de que el significado sea de que ahí sí que no encuentro palabras, como le digo, de que simplemente le damos un agradecimiento a Dios pues y al pastor, porque como le digo de que eso es de que nadie pues a nosotros últimamente de que queríamos hacerla, pero como le digo de que no había cómo, entonces por eso es que acudimos a él y como le digo de que le pedimos a él que le dé más fuerte a Dios. Okay. So the meaning that our family put on this new home that we'll be receiving is a huge blessing, and we will always thank God and the pastor and the team that will come down here and build for this family. Mi nombre es Herminio Butch. Okay. He is Pastor Herminio Butch. Y la iglesia es Manantial de Luz. Okay. The name of his church is Manantial de Luz, which means well of light. Casas por Cristo, la obra de amor que está haciendo. First of all, as always, I'd like to thank what Casas por Cristo has been doing with our families. Y siempre viendo por la familia, ¿verdad? Como uno es de este lugar aquí en Guatemala, ¿verdad? Conoce las familias de escasos recursos. So, as living here in Guatemala, he notices when a family is in need of a new home. Vemos que no pueden hacer una casita. I've seen that this family cannot have their own home. Y que verdaderamente Dios está moviendo Casas por Cristo de este ministerio, pues ellos directamente elegí para que se haga una casita. Okay, so seeing this family's need, that's why I chose them, so they can build their new home. Estamos seguros quién no es agradecido de lo que Dios está haciendo. Es un regalo, una ofrenda, que exactamente el sacrificio de Casas por Cristo y los hermanos. No sabemos de lo que Dios está haciendo, pues yo creo que yo soy el primero, estoy agradecido en ver la familia que tenga una casa, y luego qué será de ellos. Tienen que agradecer no solo a Dios, sino también al ministerio que están haciendo. Okay. So the results that I'm expecting after building this family home, first of all, for the family to be
happier for their new home, and that they appreciate the blessing that God will give them, and the blessing that Casa Pro Cristo, or the team that will come down here and build them a new home.